traer un caso lo más práctico dentro de lo que son las distintas ponencias que estamos viendo a lo largo del día, para ver esa aplicación que nosotros hemos hecho en real de lo que sería una gestión de palés. Habrá muchas cosas que yo dé por hecho porque me las conozco. Aquellas que no queden claras, por favor, pues preguntármelas con toda la tranquilidad y naturalidad del mundo, pues para poder llegar realmente al fondo del asunto, ¿no? Empezamos y contaros un poco un índice para que veáis un poco las magnitudes del Grupo Leche Pascual, cómo Grupo Leche Pascual y los palés han estado vinculados a lo largo de su historia y cuál es la situación actual en la que estamos trabajando. Grandes magnitudes, voy a aburriros poco con la parte de Grupo Leche de Leche Pascual. Nosotros estamos hablando de que tenemos unos 1.000 camiones más o menos trabajando en larga distancia. Movemos unos 2,5 millones de palés con 136.000 pedidos, tenemos un plazo de servicio de 48 horas, un nivel de servicio a cierre del 2012 del 99,2% y tenemos una única plataforma en la que trabajamos, aparte de las expediciones directas que hacemos desde las fábricas, que gestiona en torno a unos 130 camiones día con unos 40.000 palés, con unas 40.000 cajas que hacemos en picking. Esa sería lo que nosotros llamamos la distribución de larga distancia. La larga distancia, no sé si funciona el puntero. Sí, apunta aquí, ¿sí? Por favor. Apunta, vale, pues sería apunta. Lo que gestiona toda esta parte, que serían nuestras fábricas dentro del territorio nacional. Por otra parte, tenemos 28 delegaciones que están repartidas en todo este ámbito. Y desde ahí gestionamos 450 camiones de corta distancia, unos 700.000 palés, con unos 2.376.000 pedidos, con un plazo de servicio a 24 horas, ese número de delegaciones que comentábamos y prácticamente el 100% en picking. ¿Cómo es nuestro route to market desde el punto de vista desde la recepción de un pedido hasta que hacemos la entrega? Bueno, pues aunque este sea un diagrama un poco complejo, lo que se viene a explicar es que dentro de lo que serían nuestras fábricas tenemos una cantidad de entregas que hacemos directamente a nuestros clientes, otras que pasan por plataforma y otras que terminan llegando a lo que serían las delegaciones para que a su vez esas delegaciones hagan esas entregas indirectas. Actualmente el 58% de nuestras ventas sale directamente o bien desde nuestras fábricas o bien desde nuestra plataforma en Aranda, que además está integrada dentro del propio complejo industrial que tenemos en esa localidad. Un 24% lo mandamos a las delegaciones y un 19% a nuestros distribuidores. Ese 24% que va a las delegaciones atiende lo que nosotros llamamos las rutas de alimentación tradicional y las rutas de hostelería. Estamos hablando de unos 160.000 puntos de venta en los que podemos estar entregando desde una caja hasta casi un palé, ¿vale? Los distribuidores están repartidos, son 534, me parece. No, hemos incrementado 750 distribuidores, que lo que hacen es la función que serían nuestras delegaciones allá de donde no las tenemos. Es decir, si nosotros en Ávila no tenemos una delegación, pues hemos nombrado un distribuidor que hace la misma función de entregas a las rutas de alimentación y de hostelería que podríamos hacer nosotros con nuestras propias delegaciones. El origen de nuestras mercancías se concentra mucho en la zona centro. Tenemos dos grandes zonas, dos grandes fábricas. Una sería el complejo de Aranda. Llamamos complejo de Aranda porque, aunque todo el mundo lo conoce como una fábrica, son 7 fábricas dentro del mismo complejo. Es decir, tenemos fábrica de leche, tenemos fábrica de bifrutas, tenemos fábrica de soja, de yogures, etcétera, etcétera, dentro de un mismo complejo y además allí está ubicada la plataforma logística. Y después tenemos un gran manantial que es el de Bezoya, que está en Tres Casas en Segovia, que también es zona centro y que por lo tanto tiene un volumen muy importante dentro de nuestras ventas totales. Si os dais cuenta, el resto de fábricas, lo que sería la fábrica de Guro, el manantial de Los Barrancos, el manantial de Campo Robles, bajan ya bastante en lo que sería su intensidad de necesidad de palés. Esto lo pongo porque es importante tener en cuenta dentro de cualquier sistema de gestión de pool de palés lo que son los flujos de la mercancía. Si tú tienes flujos de mercancía norte-sur y además tienes de sur-norte, es bastante fácil
que tengas un sistema muy eficiente de gestión de palés. Si lo que tienes es un punto de concentración, nosotros expandimos desde esta zona centro a todo el territorio nacional. Por lo tanto, los palés tienen otra vez que volver y esa eficiencia es más difícil de lograr. Como historia, ¿en qué hemos trabajado en palés? Pues yo diría que salvo en el palé de cartón, que actualmente todavía no soporta lo que es el peso medio de nuestros palés, es decir, nosotros tenemos una alta densidad de producto, nuestro palé medio viene a ser un palé de 720 kilos de peso, salvo en el palé de cartón hemos trabajado ya en todos, es decir, no conocemos otros tipos de sistemas que haya podido utilizarse. Trabajábamos con palé blanco, propiedad de Pascual, fundamentalmente para lo que serían los flujos en nuestras delegaciones, lo que nosotros llamamos flujos internos, porque es un abastecimiento entre dos centros de la compañía, pero evidentemente había que retornarlos de nuevo a ese punto central del que estábamos hablando antes. Cuando esto te sucede con los servicios a grandes delegaciones o delegaciones muy cercanas, puede ser un buen sistema de gestión. Es decir, si yo tengo que suministrar a Madrid todos los días y Madrid todos los días vacía prácticamente un tráiler de palés completos, es un sistema muy eficiente. Con cualquiera de los camiones con los que yo estoy abasteciendo desde mi plataforma de Aranda a la delegación de Madrid, retorno de nuevo cargado con palés vacíos y lo lleno. El problema es que además de delegaciones como Madrid también tenemos Almería y resulta que Almería consume 35 palés diarios. Hasta que llenas un camión de vuelta de todos los que estás hablando, tienes un problema en este sentido. El deterioro, además, de los palés, si tú no eres un paletero, no estás acostumbrado a gestionar todo lo que tiene que ver con la reparación y manutención de esos palés, pues al final te hace tener una serie de recursos que no son estratégicos para ti, no están en el core de tu negocio y estás dispersando muchas veces pues esa posible eficiencia de la que estamos hablando. De ahí hicimos un salto y empezamos a trabajar con los dos grandes pools de paletas que existen en este país o que existían en aquel momento, el palé azul y el palé rojo. Decidimos probar con los dos a la vez. Sabíamos la complejidad que esto tenía, es una gestión doble la que tienes que tener, pero decidimos probar con los dos a la vez para pasar de la teoría a la práctica y poder ver cuál era la mejor de las soluciones que podíamos tener. Lo que sí que hicimos fue concentrar en determinados puntos el uso de un tipo de paleta y en determinados otros puntos el uso de otro tipo de paleta. Por lo tanto, el palé rojo lo que hacía era el resto de fábricas que no eran Aguas, en aquel momento Bezoya, y el palé azul hacía el aprovisionamiento a lo que sería nuestra fábrica de Bezoya. En medio de todo eso y ante distintas coyunturas que existían en ese momento, incluso decidimos embarcarnos en un proyecto de gestar un propio pool de paletas entre distintos fabricantes. Por lo tanto, nos juntamos una serie de fabricantes de gran consumo con un consumo intensivo en palés y decidimos crear nuestra propia red de paletas. Esa red de paletas se llamaba LTK, era la paleta verde. Hicimos un piloto en una fábrica concreta, que es nuestra fábrica en Cantabria, la fábrica de Frixia. Este era el mapa en el que nosotros estábamos en aquel momento. ¿Cuáles eran las implicaciones de este modelo? Pues teníamos un coste de alquiler día disperso, es decir, depende de qué tipo de palé estuvieras utilizando, no eras capaz de tener un coste homogéneo para cada uno de ellos. Había una cantidad de puntos no colaboradores que sí lo eran de un pool de palés, pero no lo eran de otro, y si era paleta madera, o sea, paleta blanca, éramos nosotros mismos los que teníamos que gestionarlo. El fichero de traslado de paletas era algo absolutamente insoportable y al final había una serie de pérdidas en los palés que nos daban una ineficiencia alta. Eso generaba una triple gestión de la información. Yo tenía que informar a cada uno de los pools de palés de a dónde iba a mandar la mercancía, dónde se estaban destinando sus palés. A su vez, había que tener un triple stock de palés vacíos tanto antes como después de su uso. Es decir, en nuestras delegaciones había torres de palés rojos, torres de palés azules, torres de palés verdes, torres de palés blancos. Y evidentemente, pues esto es estar en una situación de ineficiencia absoluta, ¿no? Había que estar negociando y buscando tarifas con cada uno de los proveedores
Llegamos a tener un equipo de 3 personas dedicados exclusivamente a la gestión de los palés dentro de la compañía y teníamos además una dispersión del poder de compra. Es decir, nosotros tenemos unos volúmenes altos de uso de palés, pero entre cuantas más partes lo dividas, pues evidentemente esa dispersión del volumen de compras hace que tengas menos poder a la hora de sentarte en una mesa de negociación. Todo esto era grave, o yo diría un poco grave, ¿vale? Lo que ya era gravísimo es lo que viene detrás, y es que todo esto tenía además un denominador común. Es decir, cuando yo tenía que hacer un presupuesto anual, el que yo acertara en cuál iba a ser el coste de alquiler de palés de ese año tenía la misma probabilidad que acertar el cupón de la 11. O sea, era un nivel de probabilidad exacto. Yo hasta ahora no me ha tocado nunca el cupón de la 11 porque no estaba aquí y por lo tanto tampoco acertaba en los presupuestos de costes que tenía. Había unas diferencias de inventario que yo cada vez que venía alguno de los gestores de los pool de palés y me las contaba, decía, me estás vacilando. O sea, no puede ser que lleguemos al final del año y me cuentes que tenemos esta diferencia de pool de paletas. Y esto genera un conflicto permanente, porque evidentemente ese señor tenía una documentación que lo demostraba. Yo tenía una documentación que demostraba lo contrario, y entonces estás ante una cosa que se llama conflicto, y que esto no es la filosofía de trabajo con un partner. Si yo cada final de año me tengo que pegar con un señor para llegar a un acuerdo, pues hombre, la verdad es que estamos construyendo poca relación. Lo que estamos haciendo es pegarnos, ¿vale? Luego, evidentemente, pues uno también tiene sus preocupaciones internas y esta era la cara de mi jefe cuando yo llegaba al final del año y le explicaba el resultado de todo esto. No es exactamente mi jefe, pero la cara era exactamente igual que la que pone este señor. Es decir, oiga, ¿qué me está usted contando? O sea, me está usted diciendo que en algo que no es estratégico para la compañía, que son una cosa que se llaman maderas. O sea, yo le tengo que explicar al presidente de mi compañía que utilizamos una cosa que se llama maderas y él lo que me dice es que cuánto ganamos. Pues no ganamos nada, pues no las vendemos, son el alquiler, van y vienen. Ah, o sea, es un coste. Sí, es un coste. Todos los que estamos en el mundo de operaciones, supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos un problema y es que no ingresamos nada en el negocio. Los negocios funcionan por los ingresos. Entonces, claro, cada vez que tienes que explicar un coste, que encima es una ineficiencia, pues ya ni te cuento a dónde puedes llegar, ¿no? Evidentemente dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer. Así, en esta situación, no podemos estar toda la vida. ¿Y qué decidimos? Pues como somos muy simples, llegamos a la conclusión de que el paletero que se dedica a los palets y nosotros que somos lecheros, pues vamos a dedicarnos a la leche. No vamos a estar mezclando el uno con el otro, cómo podemos gestionar esto. Teníamos dos opciones. Una era seguir pegándonos contra el mismo muro, es decir, aplicando la misma solución y dándole vueltas y vueltas y vueltas para llegar al final del año y volver a ver a mi jefe así. Y la otra era la posibilidad de sentarnos con nuestros proveedores y hacer un plan de acción creativo. No era fácil porque no existía un modelo que nos dijera esto se puede hacer de otra manera. No podíamos copiar un modelo que ya existiera y decir, bueno, pues yo quiero el modelo que está aplicando fulanito. Y evidentemente que fuera conjunto, si es algo que es impuesto dura un tiempo, pero suele durar un tiempo corto. Si es algo que hacemos de una manera conjunta y que definimos de una manera conjunta, suele tener una mayor continuidad en el tiempo, ¿no? Y, lógicamente, lo que buscábamos era una dirección más eficiente o más efectiva. La primera pregunta fue, ¿podemos convertir el concepto del palé como mal necesario en un concepto de necesidad que aporta valor a través de la eficiencia? Es decir, hasta ese momento, yo no sé ahora cuál es la percepción de los que estáis aquí o la percepción si hiciéramos una encuesta general, pero ¿el palé es un mal necesario o es una necesidad operativa? Pues claro, si les pregunto a los señores de Che, pues le pregunto a los señores del EPR, me van a decir que es un mal necesario, ¿no? No, me vais a decir lo contrario, evidentemente. Pero si le preguntas al resto, dice, oiga, yo, si no necesitara palés, o sea, si la mercancía se sostuviera sola, pues yo el palé no lo utilizaría para nada. Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese concepto del mal necesario en una eficiencia de algo que sé que voy a tener que usar? Porque como la mercancía, por mucho que lo hemos intentado, no se sostiene sola, vamos a intentar cambiar este concepto. Y a partir de ahí nos hicimos un mapa ideal. El equipo de gestión que yo monté dentro de la compañía
pues pensamos en cuál sería nuestro mundo de Yupi. Es decir, o sea, a usted, esto, ¿cómo le gustaría que fuera? Pues a mí me gustaría tener un solo proveedor, no me gustaría tener que estar dividiendo por todas las causas que he estado comentando anteriormente, me gustaría tener un cobro único por entrega, no una factura tipo Movistar. Yo he intentado alguna vez cotejar las facturas de Movistar y Vodafone y soy incapaz, ¿vale? Ahora, desde que llevo la dirección de compras, también lo intento con las facturas eléctricas y tampoco soy capaz. Es decir, es imposible conseguir, y estos señores trabajan para eso, para que tú seas incapaz de conseguir saber qué precio es más barato. Es una táctica, es una estrategia lícita, supongo que nuestros comerciales en Grupo Leche Pascual también lo hacen, para que no se puedan comparar nuestras tarifas con las de Asturiana, pero claro, yo lo que sufría era esta otra parte. Entonces, oiga, yo quiero un cobro único por entrega, no sé si mucho o poco, pero a mí me da usted una cosa, yo le pago por ella y ya. O sea, luego no me cuente que después de esto vienen no sé cuántas cosas más. O sea, ¿cuánto cuesta eso que yo le estoy pidiendo? El resto de conceptos no existe. O sea, yo, perdonadme que ponga la cara, esta cara ya no la podía ver todos los años. Entonces, no me vuelva usted a hacer pasar por el bochorno de la cara esta cada año. Un proveedor integrado directamente a nuestro sistema de gestión de almacenes para gestionar los palés. Esto yo creo que fue una apertura mental. En este sentido, creo que uno de los grandes problemas que existen en la cadena de suministro de este país y que yo he sufrido muchísimo porque estaba dentro de mi mentalidad es que creemos que tenemos la fórmula de la Coca-Cola. Entonces somos como absolutamente estancos. O sea, ¿cómo le voy a dejar yo a alguien que se conecte a mi sistema? Si aquí está la fórmula de la Coca-Cola. Luego ya cuando empiezas a dar vueltas te das cuenta de que es que tú eres exactamente igual que los demás, que un sistema de gestión de almacenes es algo absolutamente transparente y que ¿cuál es el problema de que mi partner sepa qué estoy cargando para quién, en qué palé, en cuántas cajas y cuánto no sé qué? Pues a mí no me significaba un problema. Hay que romper esa barrera, es difícil, pero el día que la rompes pues te das cuenta de que tristemente no tienes la fórmula de la Coca-Cola. Además, se hizo una serie de definición de tolerancia, es decir, no todo nos vale, tenemos que irnos ajustando a una serie de tolerancias dentro de los palés. Ahí hemos tenido un trabajo arduo que al final ha terminado con la RAL, las recomendaciones de ECOC para la logística, que yo creo que nos han ayudado a todos en ese sentido a hablar un lenguaje común. No sé si todos estamos de acuerdo o no, pero ya todos hablamos de un lenguaje común. Y luego poner una serie de planes de acción para corregir esas ineficiencias. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Pues tener unas conversaciones y unas negociaciones con los diferentes proveedores, transformándolos en socios de referencia. Es decir, oiga, yo ya no quiero que usted me dé una cosa que yo llamo mal necesario, sino yo quiero que usted me dé una cosa que a mí me va a hacer ganar en eficiencia. Por lo tanto, mi visión de usted ya es distinta. No es un señor que me vende una cosa que me da por saco todos los años, sino es un señor que me suministra un servicio que a mí me mejora mi situación todos los años. Resultado de ese concurso, pues los señores de CHEP fueron los que nos hicieron lo que nosotros consideramos en aquel momento la mejor propuesta. Estas decisiones, a mí me preguntan muchas veces, ¿y si hubieras elegido otro qué hubiera pasado? No lo sé, porque no lo elegí. Claro, es decir, yo no tengo ni la más remota idea. O sea, si yo en vez de trabajar en Pascual trabajara en Unilever, ¿estaría mejor? No lo sé. Yo sé que estoy bien en Pascual, pero en Unilever pues a lo mejor estaría mejor o estaría peor. Elegí CHEP y estoy bien. ¿Estaría mejor con otra de las opciones? No tengo ni la más remota idea. La propuesta de CHEP se concretó en muchos de nuestros planes ideales. Era, vais a tener un cobro único por entrega, el resto de conceptos no va a existir, nosotros nos vamos a conectar directamente a vuestro SGA y además os proponemos una serie de cosas que en ese brainstorming que vosotros hicisteis de pintar el mundo de Yupi se os habían olvidado. Esto ya empieza a decir cosas de qué es un partner, y es no solo atiendes lo que yo te pido, sino que además tú me aportas un valor que a mí no se me había ocurrido. Y esto se traduce en cosas que vamos a ver ahora, como un TPM, una sostenibilidad, una calidad en las paletas, etcétera, etcétera. ¿Qué es un TPM? Un TPM es, yo tengo una instalación en la que puedo decir, aquí no entra nadie porque tengo la fórmula de la Coca-Cola otra vez, o, oiga, si a usted le viene bien, que es lo que me propone a mí el proveedor, yo quiero tener un centro de reparación y de gestión de paletas dentro de su instalación. ¿Y por qué no?
igual que tengo un equipo de mantenimiento para el mantenimiento de mis máquinas de Tetra dentro de mis instalaciones de Aranda, o igual que puedo tener pues a los señores de las carretillas elevadoras, que hasta les cedo un taller para que hagan sus propias reparaciones allí, hagamos un TPM dentro de Aranda. El TPM dentro de Aranda ha sido un éxito. Es decir, yo no puedo ponerle un pero. ¿Qué le garantiza el proveedor? Al proveedor le garantiza que está muy cerca de la demanda que va a tener y que puede ir gestionando esos flujos justo dentro de mi instalación. ¿Qué me garantiza a mí? Que yo no voy a tener nunca un desabastecimiento de palés. E incluso a través de, o en momentos como lo que puede ser una huelga de transporte, yo no he tenido que parar mi producción, porque yo tengo dentro de las instalaciones este tema. En el momento en el que yo empiezo a rechazar por gálibos, por problemas de calidad de paletas, por lo que sea, en mis líneas de producción, automáticamente salen a una instalación que está dentro. No tengo que esperar a que venga un señor con un camión, se lo lleva no sé dónde, lo repare y me lo vuelve otra vez a traer. ¿Vale? Sostenibilidad, uno de los puntos clave dentro del ADN de Grupo Leche Pascual. Evidentemente el pool ya en sí mismo, no porque Chep lo haga o no, es una reutilización continua de los palés, lo que hace que haya una disminución de las necesidades de recursos. En una palabra, se talan menos árboles, porque esto tienes que convertirlo en algo. Además hay una serie de eficiencias de transporte, que la densidad de red que puede tener, en este caso, un proveedor como Chep, pero además integrado dentro de un TPM, consigues hacer muchos menos viajes de los que hacías antes, y ahora eso que tú te ahorras me lo trasladas a mí en el coste del palé, y además emitimos menos CO2 a la atmósfera. Si además de eso ellos trabajan ya con una serie de conceptos, como son los beneficios de la madera en cuanto a recursos renovables, 100% de reciclables en palés nuevos y de otros usos, pues para que os hagáis una idea, en un año estamos hablando de no usar 612 metros cúbicos de madera y no emitir 1.300 toneladas de CO2 a la atmósfera. Para nosotros era un tema también relevante. Esto aparece en la memoria de responsabilidad social corporativa de Grupo Leche Pascual. Ya a mi jefe, ya esto no solo le suena como un gasto, ya le suena como que además generamos este tipo de eficiencias. La calidad de las paletas es algo evidentemente que hay que definir, no todo vale, tenemos que saber cuáles son las tolerancias máximas que podemos tener. Un palé en mal estado puede producir algo que se llama desgracia, que es que haya un señor que sufra un accidente, y para nosotros esto es absolutamente prioritario que nos suceda. Un señor con una paleta en una carretilla elevadora a 6 metros se le rompe y puede tener un problema, por muy bien protegida que esté la carretilla. Y segundo, me puede provocar un problema operacional grave. Yo tengo en Aranda 55.000 palés almacenados a 26 de altura. Si se cae un palé desde la fila 25 de leche en un traslado automático en el que no se puede meter la gente, os podéis imaginar lo que supone para mí, que es parar el almacén durante X horas. Si yo tengo que parar un almacén durante X horas porque una paleta estaba rota, pues la verdad es que aquello tiene poco sentido. ¿Cuál ha sido al final el proyecto global de servicio, el alcance del proyecto? Tener un coste competitivo, tener una externalización de procesos que a mí no me aporta valor, aquello que no aporta valor dentro de mi cadena de suministro no lo quiero hacer yo, tener unas garantías de un proveedor único, hacer una integración con el proveedor, porque en el modelo transaccional puro de trabajar tu proveedor, yo cliente, ya no hay más eficiencias, o somos capaces de llegar más allá y ser capaces de llegar a esa integración y entender que una integración no es que hay un señor que se mete en mi casa, me va a espiar y como yo soy la CIA, mañana me va a atacar Rusia. Pues no, esto no existe. O sea, no nos pongamos tantos escudos ante situaciones que no son reales. Esa mejora continua en la que diría que al proveedor actual y en la situación actual, yo hay momentos que le tengo que decir que pare. O sea, hay momentos en los que yo le tengo que decir que pare. Nosotros tenemos una Kia Crown de Chep a la que de vez en cuando hay que decirle no vengas a vernos en el próximo mes. O sea, no me da tiempo a atender más cosas ya de las que quieres que hagamos, lo cual es fantástico. Una seguridad habiendo alcanzado todo este tipo de acuerdos. Y esto si lo trasladamos a lo que sería la propuesta de valor dentro del Grupo Leche Pascual,
pues tenemos una cobertura implant con una gestión transaccional, con un control físico de los flujos y de los saldos, tenemos una gestión de aprovisionamiento, tenemos los semáforos que nos dicen cuidado porque aquí estás por debajo del índice de paletas que tienes que estar y ante un problema de suministro podrías tener un desabastecimiento de paletas. Tenemos unas condiciones necesarias muy bien estructuradas, un equipo de trabajo formado por ese key account con unos recursos dedicados para nosotros que trabajan en esa eficiencia operacional permanente y además tenemos una serie de garantías adicionales hacia ambas partes que son tanto la garantía de suministro como la garantía contractual. Obviamente, cuando quieres atacar un proyecto de esta envergadura, no le puedes decir a un proveedor te voy a hacer un contrato de 3 meses. O sea, eso no es poner la voluntad encima de la mesa. No le puedes decir voy a hacer un contrato de 1 año, porque realmente él se va a desfondar haciendo esto. Este modelo, yo no sé si existe en el mundo, lo que a mí me han contado y lo que yo sé hasta ahora es que todavía no existe en el mundo el modelo que nosotros tenemos ahora mismo montado. Esto significa que tienes que mojarte y tienes que mojarte en firmar un contrato de largo plazo. Obviamente tendrá sus cláusulas de rescisión si no se cumplen los objetivos, pero no puede ser que le plantees a alguien vamos a hacer esto para los próximos 3 meses. Hemos hecho el primer contrato de 5 años, finalizó el contrato de los 5 años y en 2 horas hicimos el siguiente contrato para los 4 años siguientes, que es el que está actualmente en vigencia. Cuando yo resuelvo un contrato de 4 horas en 2 horas, de 4 años, perdón, en 2 horas, significa que las dos partes están cómodas trabajando. Porque si no, es aquello de que me siento y me voy con una lista de cosas que tengo que resolver, el otro tiene su lista de cosas y tardamos meses en resolver. Yo no sé si es fácil o difícil llegar a un acuerdo con los category managers que yo tengo en mi equipo de compras, pero la percepción de los proveedores es que no suele ser fácil llegar a un acuerdo con nosotros. Somos muy exigentes en lo que queremos, hay muchos proyectos que no van adelante por ese nivel de exigencia y yo creo que el que un contrato de 5 años se haya renovado con 4 años siguientes en 2 horas dice mucho de la eficiencia del propio contrato. Y hasta aquí el caso de Grupo Leche Pascual. Pues muchas gracias.